En Argentina, el uso de los cultivos de cobertura ha aumentado significativamente durante los últimos años, donde más del 40% son gramíneas. En la región semiárida de Córdoba, en el centro cordobés, la utilización de cereales de invierno como cultivo de cobertura, entre otros beneficios, permite el aprovechamiento del agua a la salida del verano, aumentando, conservando el contenido de materia orgánica en el suelo y reduciendo también el desarrollo de malezas y la utilización, por supuesto, de herbicidas. Entre los cereales de invierno más utilizados como cultivo de cobertura se encuentran el centeno, el trigo, la avena blanca, el triticale y cebada, entre otros cultivos. La selección de la especie a sembrar va a depender de varios factores como ciclo de crecimiento, capacidad y velocidad de rebrote, el comportamiento también frente a estrés hídrico y térmico y también al llamado estrés biótico, que es representado por las enfermedades y las plagas. Varios patógenos pueden parasitar tanto a los cultivos de cobertura, así como también a los cultivos extensivos de producción. Un ejemplo de ello es el caso de los cereales de invierno, antes nombrados, y el trigo de producción comercial, donde los primeros oficiarían de puentes verdes o marrones, dependiendo si hablamos de hongos biotróficos, que son los que causan las enfermedades, o pueden también ser necrotróficos. Por ejemplo, se ha postulado que el triticale serviría como fuente de inóculo para el trigo de esporas de roya amarilla, haciendo que las epifitias o las epidemias de roya amarilla en el trigo tengan inicios más temprano. En este sentido, el objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento sanitario de las variedades de cereales considerados de cobertura, como la cebada, centeno y triticale, para la región semiárida de Córdoba, y también lo que se evaluó fue la asociación o posible efecto de estos cultivos como fuentes de inóculo en un trigo de producción cercana. Para esto se evaluaron el nivel de enfermedades, tanto la incidencia como la severidad, en cinco variedades de cebada. Más un tratamiento de mezcla de las mismas, tres variedades de centeno y cinco de triticale. En el caso de la cebada, bueno, la enfermedad más importante fue el carbón volador provocado por el hongo Ustilago nuda. En este caso, una de las variedades más sembradas, Andreia, fue la que mostró más incidencia de esta enfermedad. Este patógeno sabemos que se acumula en semilla, entonces esta variedad, la cual ocupa casi el 40% del área sembrada de cebada a nivel país, es de esperar que tenga más inóculo en semilla de esta enfermedad, por lo tanto se vio más enfermedad en ella, con ciertas variaciones en las demás variedades. También se logró con la mezcla de variedades, se logró disminuir o diluir la incidencia del carbón. En el caso de centeno y triticales se observaron enfermedades causadas por los biótrofos representados por las royas. Las enfermedades más prevalentes fueron roya amarilla y roya del tallo. También en menor medida se observó roya de la hoja, especialmente en centeno. Por otro lado, para evaluar el posible efecto o asociación de los cultivos de cobertura invernales como posibles fuentes de inóculo para diversas enfermedades en un trigo de producción, se evaluó en un trigo cercano a los cultivos de cobertura la incidencia y la severidad a diferentes distancias o transectas en un trigo cercano, donde se pudo observar que a medida que nos alejábamos de los cultivos de cobertura, una enfermedad como roya amarilla fue decreciendo en los niveles observados. De forma similar se observó para roya del tallo, aunque la asociación o relación o correlación no fue tan fuerte como lo fue para roya amarilla. En este sentido podemos decir que los cultivos de cobertura están actuando de alguna manera como puentes verdes del inóculo de patógenos que pueden afectar tanto al cultivo de cobertura como
al cultivo de producción. Esto es importante tener en cuenta cuando manejamos a nivel regional los cultivos, es decir, con la información brindada en este informe podemos seleccionar tanto variedades de cultivos de cobertura con buen comportamiento frente a las enfermedades que también puedan llegar a afectar al trigo, es decir, iniciar las epifitias o epidemias muy tempranamente en el trigo. Por esto es que esta información está disponible y podemos generar una estrategia integral tanto para los cultivos de cobertura, además con la información disponible que hay también en el comportamiento de las variedades de trigo.